Revolution Airways y Bando Filo. ¿Quieres hablar de muerte? Let's go. Preparen el ataúd. Sin vela, flores y canela, nela. Morirán por su actitud. Si no vuelan, macho que los consuela. Preparen el ataúd. Noches frías en las cuales uno confunde lo que ve en fantasía con lo que uno ve en costumbre. Me vi al lado de un hombre que vestía un blanco manto que me hacía compañía en el medio de un campo santo. Un inmenso cementerio con miles de ataúdes que lucían miles flores, miles santos, miles cruces. Lo curioso del lugar, lo cual me dejó asombrado, es que los miles ataúdes nunca fueron enterrados. El hombre de aquel manto daba pasos adelante y exhortándome a seguirle, tras él me fui marchante. Fue de tumba en tumba de manera cautelosa, mostrando las sencillas y también las más costosas, mostrándome las antiguas y también las más modernas. Y todas decían lo mismo, que la vida no es eterna, que no importa si has tenido diamantes o querubín, los restos de esta carne allí tienen su fin. Preparen el ataúd. Sin velas, flores y canela, nela. Morirán por su actitud. Si no vuelan, macho que los consuela. Preparen el ataúd. Ataúd sumamente detallado, con bordes de oro y con mármol elaborado. Por dentro daba asco, no era digno de un humano, pues por dentro había lodo, pestilencias y gusanos. Fue de un empresario, un exitoso ejecutivo, que a pesar de su fortuna en el mundo de los vivos, murió en la soledad por el afán y la codicia, pues su tiempo nunca daba para sentir una caricia. Un ataúd más adelante era de un pequeño infante que aquel hombre me mostraba, pues tuve el interrogante. Brillaba como el sol entre medio de dos barcas y por dentro un gran olor repleto de rosas blancas, con una corona dentro que decía siempre puro, pues su puesto en el reino era el más seguro. Un ataúd sin terminar me mostró pa' que le viera que era de un joven que vivió a la ligera, que viviendo en los placeres de la vida rápida, veloz llegó al cofre, a la tumba y a la lápida. Otro ataúd sencillo reflejaba la pobreza, más por dentro era repleto de riqueza. Fue de un hombre pobre, nada tuvo en la vida, más su recompensa la guardaba allá arriba. El remanso de los muertos, la temida caja fría, el lugar donde tu cuerpo estará quieto algún día. Preparen el ataúd. Sin velas, flores y canela, nela. Morirán por su actitud. Si no vuelan, al choque los consuela. Preparen el ataúd. Sin velas, flores y canela, nela. Morirán por su actitud. Si no vuelan, al choque los consuela. Por último, aquel hombre me llevaba con misterio al final del campo santo, al fin del cementerio. Me mostró una cueva simple, sin nada extraordinario, que afuera decía, morir fue necesario. Al entrar en esa cueva quedé estupefacto, pues mis ojos no creían lo que allí observé en el acto. Un palacio inmenso, un real tesoro, con paredes de diamantes y un gran piso de oro. En el medio un ataúd completamente abierto, y me acerqué para asegurarme que lo visto era cierto. Un ataúd precioso con mil nombres tallados, y cada uno de esos nombres eran todos los pecados. Empecé a temblar sudando para ver lo que ya había, y mientras me acercaba más el corazón latía. Al mirar el sol allá adentro sentí una paz divina, pues adentro había clavos con una corona espina, con una espada y sangre que en ella decía, por mis llagas y mis heridas la muerte está vencida. En todo aquel hombre me mostró sus manos, y en ella las heridas que salvó un mundo vano. Me mostró su rostro, lloré por mi desprecio, y me dijo, soy Jesús y por ellos pagué el precio. Me mostró dos llaves en un puño fuerte, las llaves de la vida y las llaves de la muerte. La muerte y la vida a mí me pertenece, y el que cree en mí jamás nunca perece. No hay ataúd antiguo ni lápida moderna, el que me venciere verá la vida eterna. Porque yo soy el principio y yo soy el final, y la vida que te ofrezco es vida eterna. No temas al ataúd, que en ellos no hay maldiciones. Temer en tu vida a las malas decisiones. Si no le conoces, más vale que te mires, porque en vida estás muerto por más duro que respires. Porque si no decides el rumbo de la luz, la puerta al infierno será tu ataúd. Preparen